es una de las ciudades con mayor tráfico y polución de aire del mundo. La responsabilidad directa es el uso prácticamente sin restricciones de autos, motos, camiones y buses tradicionales de combustión interna. La alternativa ecológica es la electromovilidad. La industria turística ha tomado la iniciativa hace algunos años con la bicicleta eléctrica y también existe aquí en Roma la nueva modalidad del car sharing, es decir, autos eléctricos para compartir. Los turistas que visitan Roma son los que por ahora mayormente se benefician de la disponibilidad de vehículos eléctricos para recorrer la ciudad. El más popular es la bicicleta eléctrica, con la que uno puede recorrer más de 100 kilómetros sin necesidad de recarga. Qui la gente viene da tutte le parti del mondo, noi abbiamo turisti dagli Stati Uniti, dal Sud America, dall'Europa e tutti vengono per la prima volta e incontrano la bicicletta elettrica che non è molto conosciuta ovviamente e riscontrano una grandissima qualità quando vanno in giro con la bicicletta perché è comoda, è pratica, riescono a fare tantissimi chilometri, anche le persone più anziane, abbiamo anche 84 anni il più anziano e il più piccolo 8 mesi, quindi è una innovazione, una novità nell'ambito ovviamente della mobilità in Italia e nel mondo. Otra de las características de Roma es llevar el título de la ciudad de Occidente con mayor número de motocicletas en sus calles. Su histórica y muy famosa Vespa también es parte del cambio. Naturalmente la Vespa anche è un simbolo dell'Italia che ci piace. Infatti anche la Vespa ha cominciato a fare la Vespa elettrica. Sono 5 anni che abbiamo intensificato sia la vendita che l'uso delle biciclette elettriche e dei scooter e anche dei segue. E io normalmente vado in giro col segue. Molte persone vanno a usare scooter elettrico o biciclette elettriche, anche perché a Roma è molta salita e quindi bicicletta normale è un pochino faticoso. Otro recurso de electromovilidad en Roma es una plataforma de car sharing, de autos eléctricos prácticos, útiles, silenciosos y que no contaminan. Una herramienta importante cuando consideramos que la gente se demora 40% de tiempo más cuando viaja por la ciudad en auto propio. El mensaje de electromovilidad que trae la Fórmula E a Roma es oportuno, en plena transformación hacia una conciencia más sustentable. Para nosotros también es una cosa muy especial. Que llegue a Roma la Fórmula E, porque nosotros empezamos con este tipo de negocio con ese mismo pensamiento del eléctrico, de aquí se dice del ecológico, ¿ok? Para la gente, porque tenemos que ir adelante, tenemos que ir adelante y ese yo creo que sea el mejor modo para ir adelante.